de nuestra precandidata a la jefatura de gobierno de nuestra gran Ciudad de México, a nuestra compañera y amiga Alejandra Valores. Y en Álvaro Obregón la recibimos con un fuerte aplauso. ¡Bienvenida! Por supuesto, de manera particular, quiero agradecerles y pedirles otra vez un fuerte aplauso, que sé que lo hacen de corazón, para Leonel, para mi amigo Leonel Luna. Efectivamente, a Héctor Serrano, un joven que se ve más de lo que en realidad es, porque también Héctor tiene muchos años de experiencia. Y por supuesto, de todo corazón, agradezco la presencia de todas y de todos ustedes. Y déjenme llenar la boca cuando digo de todas ustedes, porque las veo a muchas mujeres, las veo muy animosas, las veo muy chambeadoras, como siempre. Por supuesto que nos llena de orgullo y también de compromiso. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, porque nos da energía, nos da fuerza para seguir trabajando, pero sobre todo nos recuerda lo importante que es la razón de ser de nuestro trabajo. Cuando los veo aquí, que vienen con sus hijos, que vienen con sus pequeños, muchos papás, no nada más mamás, aquí veo muchos papás también cargando a sus pequeños, los veo que vienen con mucho entusiasmo a reunirse, a platicar, a conocer qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que sigue para seguir avanzando aquí en nuestra delegación. Ya lo dijeron amablemente mis amigos que me presentaron hace un momento, particularmente quiero detenerme en el caso de Leonel, que es un hombre que conozco de hace ya bastante tiempo. Luego les digo que no me gusta que le echen tanto énfasis a los muchos años de experiencia, porque nos van a calcular la edad, que yo sé que además soy, como muchas de ustedes aquí, soy comeaños, pero en realidad son muchos años los que ya tenemos trabajando con mucho orgullo en el PRD, con mucho orgullo en el trabajo público, y eso me ha permitido conocer a gente valiosa como nuestro líder aquí en la ciudad, particularmente en Álvaro Obregón, a mi amigo Leonel Luna. Es un hombre que ustedes lo conocen bien, es trabajador, es tenaz, es dedicado, pero yo quiero destacar una cualidad que le reconozco siempre a Leonel y que seguramente ustedes van a coincidir. Además de que es un hombre que ha ocupado cargos importantes, es un hombre que ha tenido poder, siempre lo ha tenido, pero hoy particularmente refrenda que es un hombre que ha convivido con el poder. Él particularmente es un líder que es extremadamente discreto. A veces le reclamo que es extremadamente discreto. Es un hombre que no anda buscando protagonizar, ustedes lo saben bien. Es un hombre que no anda buscando el reflector. Es un hombre que ayuda y no espera la foto para entregar el apoyo. Eso ustedes lo conocen bien y eso yo lo quiero reconocer de Leonel, porque eso lo hace un verdadero líder, un verdadero dirigente, porque confirma Leonel que lo que hace, lo hace convencido, no lo hace con el ánimo de protagonizar, porque eso también es otra parte importante, eso también hay que hacerlo, porque uno necesita el apoyo, que lo conozcan, etcétera, pero Leonel no lo usa como condición para trabajar y para apoyar a la gente. Por eso tiene todo este respaldo, por eso tiene toda esta fuerza, porque Leonel siempre ha estado con la gente, y eso es muy importante reconocerlo. Y también es muy importante para nuestro partido. Yo tengo, además de mucho tiempo de conocer a Leonel, por fortuna, tengo muchas experiencias, muchas coincidencias que me hacen seguir caminando
del lado de Leonel, con quien además no tenemos que estar hablándonos diario para saber que estamos en coordinación, en coincidencia, que queremos lo mismo, que queremos trabajar para ganar lo mismo, que podemos contar con nuestro apoyo mutuo para lograr estos objetivos. Les quiero decir que con Leonel nos unen varias cosas. Por supuesto, nuestra identidad de partido, porque igual que él, igual que ustedes, yo soy un agente de partido, y eso también hay que destacarlo y hay que reconocerlo, porque eso habla de identidad. Y es muy importante que tengamos identidad, una identidad que nos dé orgullo, que nos dé fuerza, que nos permita organizarnos, pero también muy importante que nos permita reconocernos entre iguales. Y eso es muy importante para nuestro partido. Yo, igual que ustedes, igual que Leonel, soy gente que ha crecido como producto del esfuerzo. A veces la gente no lo sabe, a veces no nos damos tiempo para compartirlo, pero yo les quiero decir que igual que muchos de ustedes, igual que Leonel, que también conozco parte de su historia, yo también he tenido que trabajar, he tenido que hacer muchos esfuerzos, he tenido que enfrentar adversidades para poder salir adelante, porque esa es la característica de muchos en este país, de muchos en esta ciudad, y eso no debe ser ni una vergüenza ni un problema. Eso simplemente hay que tomarlo en cuenta y hay que aprender a crecer y a trabajar con la adversidad. Eso es lo que nos identifica también en nuestro partido. Yo les quiero decir que desde muy pequeña, porque quiero comentarles un poco sobre mi historia personal, porque mi historia política ya la conocen, es pública, todo el mundo sabe qué hemos andado haciendo en lo político, pero hoy quiero hablarles de mi historia personal. Yo escuché desde muy joven, viniendo de una familia como típica mexicana, yo escuché que las mujeres no teníamos mucho futuro en la política. A mí me dijeron que las mujeres en política no podíamos destacar, que era muy difícil que nos metiéramos a la política y que mejor no anduviera soñando, no anduviera perdiendo el tiempo. Como a muchas mujeres en esta ciudad, cuando en la casa se tuvo que decidir a quién mandar a la escuela, se pensó mejor en mandar a los hombres antes que mandar a las mujeres, y si yo quería ir a la escuela, yo tenía que trabajar para pagarme la escuela, porque a mí me dijeron que me iba a casar muy pronto, que me iba a llenar de hijos, y que no tenía mucho sentido que fuera a la escuela. Eso no es nada más alejado de la realidad, ustedes lo saben bien. Hoy casi el 40% de los hogares de esta ciudad los encabezamos mujeres, con o sin marido, porque antes uno decía madres solteras, pero ahora hasta con marido cargamos, y además hay que andar saliendo al punto, ¿no es cierto? Bueno, pues eso todavía... Eso ya se creía desde hace muchos años, eso todavía anda por ahí en el ambiente, pero todas sabemos que eso no es cierto. Bueno, pues yo no me dejé convencer, yo dije, no es cierto, yo voy a trabajar. Empecé a trabajar desde los 15 años y empecé a pagarme la escuela. Empecé a hacer la doble jornada que muchas de las mujeres que están aquí, muchos conocemos, tenemos que enfrentar para poder salir adelante. Y empecé a trabajar, empecé a abrirme camino, ya sabe todo el mundo, empecé como sobrecargo, era algo que yo quería hacer, estar en un gremio mayoritariamente de mujeres, y después pude ingresar a la política. Y fue ahí donde me dijeron también esta parte que les comento, que no había mucho futuro para las mujeres, pues la verdad, yo no siento que el futuro lo esté perdiendo, habiendo sido presidenta del PRD, que me da mucho orgullo. Aquellos que dijeron que la política no era para las mujeres, no sé de qué país hablaban, no sé de qué ciudad hablaban, no sé de qué mujer hablaban, porque a mí sí me fue bien en la política, de tal forma que la gente del PRD me dio su confianza para ser presidenta nacional de mi partido. Esas somos las mujeres en la política. Bueno, pues quiero contar otro reto importante que he enfrentado en mi vida. Cuando vino la oportunidad de llegar a la presidencia nacional del partido, a mí me dijeron muchos que estaba muy difícil la situación, ustedes lo saben bien. Era
una apuesta que hacían muchos de que el partido iba a desaparecer. Me dijeron, mejor ni le entres, mejor ni te metas. Algunos me dijeron que me iba a quedar a pagar la luz. Lo que no me dijeron es que iban a trabajar para que yo apagara la luz, porque acuérdense que vinieron muchos, mucha lista de traiciones de aquellos que cuando pensaron que el barco se hundía, empezaron a correr. Seguro que ustedes conocen muchas historias, ¿a poco no les tocó vivir aquí varios? Bueno, pues esas igualitas nos pasaron a nosotros, igualito a nivel nacional. La gente nos decía que supuestamente era un asunto ideológico, que mejor se iban por ideología, pero no era cierto que se iban por ideología. Se iban porque creían que aquí ya no había futuro, que se quedaban sin candidaturas. Creo que les fue peor, ¿no? En el otro lado ya andan regresando varios, ¿no? Ya andan tocando la puerta. Bueno, pues de esas experiencias ustedes conocen muchas. A mí me dijeron, el PRD se va a desaparecer, no le entres, el PRD no la va a librar, te va a reventar en las manos, te va a ir muy mal. Y pues yo, igual que muchos de ustedes, como una buena mexicana, por supuesto que le entré al reto, por supuesto que dije, claro que no va a ser así, y vamos a ver entonces quién puede sacar esto adelante. Nos pusimos a trabajar con el apoyo de la gente, con el apoyo de muchas y muchos de ustedes, y buscamos poco a poco el ir recuperando la confianza en nuestro partido. No fue una tarea fácil, porque desde dentro muchos ya estaban trabajando para otro proyecto. Ustedes lo vivieron, ustedes lo saben, y de cualquier manera, nosotros seguimos adelante. Yo lo dije convencida, el PRD no va a ser cola ni de la derecha ni de la izquierda. El PRD es un partido que tiene la fuerza para encabezar una propuesta de cambio para el 2018. Así lo dije el primer día, y ahí hay testimonio, el día que tomé protesta como presidenta nacional. Algunos no me creyeron, me dijeron, hombre, claro que eso no va a pasar, esto ya no tiene futuro. Pues trabajamos, hubo mucha adversidad, pero hubo mucha convicción, hubo mucho trabajo con la gente, y miren lo que tenemos el día de hoy. Un PRD que está más vivo que nunca. Aquí está el PRD, y no tuvimos que apagar la luz porque volvió a salir el sol. Este es el PRD que tenemos hoy. Ustedes son el PRD. Me dijeron... de corazón. Bueno, pues me dijeron que venía otro reto, me dijeron que estaba esta oportunidad para no ir a la cola de nadie, porque nosotros estuvimos trabajando para verdaderamente lograr el cambio en el país y en la ciudad. Ideamos la creación, la posibilidad de este frente ciudadano junto con Acción Nacional y con Movimiento Ciudadano. Muchos nos dijeron que eso no iba a funcionar. Algunos nos quisieron convencer de que era un tema ideológico, que cómo era posible que se juntaran el agua y el aceite. Creo que hoy andan ahí unos, ¿no?, que decían que la derecha no se podía juntar con la izquierda, y tenían razón, porque con los que se juntaron fueron con la ultraderecha, ¿no? Se fueron hasta el otro extremo en una condición incongruente. A nosotros nos quisieron convencer que eso no era posible, que eso no, ideológicamente no estaba bien, que eso no iba a tener futuro, pero en realidad lo que tenían era miedo. Tenían miedo de que se pudiera consolidar una fuerza tan importante en torno a los problemas que tiene nuestro país y nuestra ciudad. Y eso lo pusimos por delante, nos pusimos a construir, y le dijimos al PAN y le dijimos a Movimiento Ciudadano y también al PRD, los problemas del país no son ideológicos. La inseguridad, la violencia, el desempleo, las adicciones no son ideológicas, son problemas puntuales, son problemas que le pegan a todos de la ideología que sea. O a poco la inseguridad les pregunta primero, ¿usted de qué partido es? O usted antes de asaltarlo le preguntan, ¿usted es de derecha o usted es de izquierda? Por supuesto que no, no hay manera de no reconocer que estos son los verdaderos problemas del país. Pues nosotros sacamos adelante una plataforma, un programa poniendo por delante los problemas de la ciudad y del país,
y logramos darle vida a ese frente, lo convertimos en una coalición. Y los que se quedaron con las ganas, los que estaban frotándose las manos, diciendo el frente duró muy poquito, diciendo ese frente no va a prosperar, pues se quedaron con un palmo de narices, porque la verdad es que hay frente y hoy están muy enojados porque ese frente, aunque no les guste, hoy tiene la verdadera posibilidad de ganar la presidencia de la República y no tengo duda, vamos a ganar la jefatura de gobierno también con el Frente Ciudadano aquí en nuestra ciudad. Vamos a ganar, claro que sí. Vamos a ganar, claro que sí, vamos a ganar. Bueno. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Pues todo esto que les estoy platicando, lo estoy comentando porque les quiero confirmar a todas, a todos ustedes, que soy una mujer de retos y soy una mujer de resultados y que no me tiembla la mano ni me da miedo tomar decisiones importantes. Lo he demostrado porque tengo las alas bien puestas, bueno, los pantalones, como muchas de las mujeres que están aquí, como todas las mujeres mexicanas. Y bueno, pues con esa misma convicción les quiero decir que no tengo duda que vamos a ganar la candidatura de mi partido, porque mi partido quiere ganar la ciudad y el partido va a saber tomar la decisión. Por eso estoy convencida que con el apoyo de ustedes vamos a ganar primero la próxima encuesta que viene el próximo fin de semana, donde estoy segura que la gente nos va a dar su apoyo, donde la gente nos va a permitir llegar a la candidatura y después vamos a ir a la otra parte, a la otra contienda. Y en esa contienda es muy importante su apoyo. Yo estoy segura que voy a regresar muchas veces, pero particularmente voy a regresar convertida en candidata. Y ustedes me van a ayudar a explicarle a la gente de qué se trata. ¡Sí se puede! Claro que sí se puede, vamos a regresar, como candidata voy a regresar y nos vamos a poner a trabajar para explicarle a la gente qué es lo que va a tener en la boleta el 1 de julio aquí en la ciudad. Lo que la gente va a tener en la boleta van a ser dos propuestas y nos vamos a encargar de decirle a la gente que una propuesta es la de la política vieja. Es la forma vieja de hacer política donde todavía quieren engañar a la gente diciéndole que una sola persona, como por arte de magia, va a cambiar los problemas. Una persona a la que hay que obedecer, con la que hay que estar permanentemente porque es la única que tiene derecho a opinar, a estar bien, a estar en lo correcto. Esa es una propuesta que está claro que no le resuelve los problemas a nuestro país, porque hoy lo que le está pasando al país también lo que le está pasando a la ciudad, no lo resuelve una sola persona. Eso solo lo resolvemos si somos muchos, si tenemos la fuerza suficiente para lograr hacer esas transformaciones. Eso es hablarle con la verdad a la gente. La otra propuesta que va a tener la gente en la boleta es la nuestra. Es la propuesta que nosotros vamos a representar y esa propuesta lo que le dice a la gente es precisamente que tenemos que sumar, que tenemos que reconocer que aunque seamos diferentes, tenemos un mismo objetivo. Nuestro objetivo es sacar adelante a nuestra ciudad. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. La forma nueva, la forma diferente de hacer política, porque vamos a tener nuestro primer gobierno de coalición. No solamente vamos a ganar la jefatura, vamos a ganar la mayoría de las jefaturas delegacionales y no tengo duda que vamos a ganar a Álvaro Obregón. Porque como dijo Leonel, Álvaro Obregón siempre ha ganado y va a volver a ganar. No tenemos duda que vamos a volver a ganar. De eso se trata esta reunión, de eso se trata este trabajo y les quiero decir abiertamente, amigas, amigos, que soy una gente de compromiso, no despego los pies de la tierra, ni tengo pérdida de memoria, ni mucho menos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que vamos juntos a asumir este compromiso. Vamos a trabajar para ganar la candidatura, vamos a trabajar para ganar la jefatura y vamos a seguir trabajando con ustedes, con Leonel, con Antonio,
Armando Nieta, con todos estos dirigentes que están aquí al frente, con todas estas dirigentes, para sacar adelante a Álvaro Obregón. Y se va a notar cuando ganemos, porque nos va a seguir yendo bien aquí en Álvaro Obregón. Muchas gracias a todas y a todos.